Entonces ahora sí vamos a detallar el tema de el spikes, ¿no? Le pregunté esto, sí, solamente esa pregunta solo se las hice a ustedes, no se las hice al grupo anterior, al grupo interno que terminó. Y miren, me llama la atención que nunca habían aplicado, o inclusive no lo conocían, o el 50% de los que respondieron, bueno, hasta la hora que hizo esta captura, ¿no? Alguno por ahí que se acuerda un poco, uno sí lo comunicó para una enfermedad crónica, otro para una muerte de alguien, etcétera, ¿no? Y otro en la práctica, nada más de la universidad, después no, ¿no? Las cosas se adquieren practicando. Acá supuestamente le habían hecho, dado a conocer el SPICE en el taller de comunicación, pero alguno ya se había olvidado. Quizás no fue esa práctica, porque quizás también no es obligatorio, ¿no? Entonces, el modelo SPICE puede buscar la historia, etcétera, etcétera, pero lo que significa es, está en inglés, ¿no? Ese setting, castellano es el entorno, y es no solamente el entorno de la entrevista, sino lo que le dije, ¿no? Prepararse uno mismo, qué es lo que voy a decir al paciente. Todo lo anterior, obviamente también el escenario, ¿no? Un lugar que no haya mucho, donde no haya mucho ruido, un lugar cómodo, donde haya algo para sentarse, etcétera, estar cómodo de alguna forma. P es de percepción, ¿qué es lo que sabe el paciente? Eso ya lo hemos explicado. La única forma de saberlo es preguntándose. Y es invitación es preguntarle, ¿qué es lo que quiere saber? La mayoría sí quiere saber su diagnóstico. Pocos me ha tocado, también me ha tocado, que no quieren saber nada. Dígaselo muy familiar, respetamos eso. Y obviamente ya eso, ahí se para, ¿no? La comunicación con ese paciente. Ahora tienes que trasladar el SPICE al familiar, ¿no? Que es la cara, realmente ahí es donde se da el diagnóstico, ¿no? Donde se da la mala noticia o la noticia o lo que quieras comunicar en general. Como les digo, para mí esto se puede aplicar para todo en general. Como han visto también en la película Stepmom, también para comunicar entre familias, para comunicar una mala noticia entre familias. La E es empatía, ¿no? Y esto es muy importante, y la única forma de saberlo, aún así no conozcas al paciente y recién le tengas que dar, eso me ha pasado casi todos los días en COVID, ¿no? Que tenemos que comunicar la muerte de alguien porque ni siquiera la conocíamos, ¿no? O sea, llegábamos a la guardia y el paciente ya estaba en las últimas y falleció a la hora, ¿no? O sea, teníamos que comunicar eso. Entonces, ahí vas haciendo estos primeros pasos. Entonces, haciendo estos primeros pasos, tomándome tiempo, yo ya voy a ir generando una relación, una empatía con el paciente, con el familiar, sea por teléfono, sea de manera cara a cara, ¿no? Entonces, ahí voy a poder responder a cómo reacciona el paciente. Si llora y rompe en llanto, tengo que esperar, entender. Probablemente si yo voy de frente, señora, su paciente falleció, el paciente llora, no puedo hablar, ay, ya, disculpe, me voy, ¿no? Obviamente porque no generé empatía, ¿no? Porque eso creo que debe ser bueno, debe desarrollarse, porque por más que pensemos, ¿no? Que el ser humano puede, o estaría en su naturaleza ser empático cada día, muchas veces, y más ahora en la pandemia, he verificado que no es así, ¿no? Entonces, desarrollar la empatía con la persona. Y al final, esto es muy importante también, ¿no? Hacer un resumen, es la S summary, hacer un resumen y no solamente hacer un resumen del mensaje, ¿no? Sino también si es que es una enfermedad que necesita un tratamiento, tipo cáncer, tipo diabetes, no lo sé, qué cosa vamos a seguir en adelante, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Para el fallecimiento también, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué trámites debe seguir? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es el modelo SPICE, ¿no? Está en inglés, pero en castellano lo han traducido a, como ven acá, EPICE, ¿no? Comunicar es el conocimiento, ¿no? Acá hay algunos ejemplos de preguntas para cada paso, unas claves, digámoslo así, de privacidad. Ah, eso también, ¿no? Preguntar al paciente si quiere estar con su familiar o no, lo que les dije en un segmento de la película Analiza, ¿no? Estar sentados, cómodos, en la medida de lo posible, escuchar siempre. ¿No? Primero, no interrumpir y tener un contacto visual. Si es que hay confianza,
pueden hacer, si es que lo permite la relación médico-paciente, a veces se trata táctil, bueno, hablo de la época prepandemia, ¿no? Ahora no, ¿no? La percepción, ¿no? Pero directamente preguntar, saber qué es lo que conoce el paciente, qué es lo que sabe, y también aceptar la negación de los pacientes, ¿no? En un primer momento. Acá advertirle, decirle, le voy a comunicar una mala noticia, le voy a comunicar un diagnóstico que quizá no lo tome bien, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Desea solo saber eso o desea todos los detalles? Y ahí también responder las dudas que puedan darse. Decirle que vas a responder todo lo que pueda tener de consultas, de preguntas, ¿no? Acá ya es que das la noticia en knowledge, un nivel, un lenguaje claro y de acuerdo al nivel educativo, a la persona, ¿no? Para eso tengo que conocerla en estos primeros pasos. Debo saber cómo yo debo darle el mensaje y, como les digo, corto, puntual, lo que yo quiero que sepa el paciente. Acá debo chequear el entendimiento, sobre todo. Y generalmente, como en todo feedback, ¿no? Como en toda comunicación, sobre todo que implique un feedback, es decir, lo primero, lo positivo, bueno, si es que hay algún mensaje positivo. Por ejemplo, ¿no? Nuevamente en el ejemplo de la película Analízame, ¿no? Decirle, no, miren, lo bueno es que hemos hecho estos análisis y no es un infarto, ¿no? Es algo positivo, ¿no? Al menos, y a partir de ahí dar el otro mensaje. Y no hipotetizar nada y decir los hechos tal cual son. Acá no debe haber ningún prejuicio, ninguna interpretación. La empatía es directamente, tiene que ver con las emociones, ¿no? Reaccionar, darles tiempo también, ¿no? Darles tiempo, no es de frente, ay, a ti me voy corriendo, ¿no? Sino aceptar que la mayoría de pacientes que le vas a comunicar una mala noticia, ¿no? De reaccionar con tristeza, cólera, negación, etcétera, etcétera. Y debo estar preparado para eso. Y al final, nuevamente, ¿no? Hacer una conclusión, como presentar una diapositiva de conclusiones, presentar un plan, preguntarle si desea que se aclare algo en particular, si se puede compartir las responsabilidades con su familia o con ustedes mismos, etcétera. Corregir lo que no se ha entendido y, sobre todo, ofrecerle una, si es que es una enfermedad tratable, una cita pronta, ¿no? Que quería hoy día, primero que sepan esto, que no hay el prejuicio de que comunicar una mala noticia es solamente decirle al que va a fallecer o que tiene cáncer, sino es cualquier diagnóstico puede ser. Obviamente estos son los más, digamos, malos, por decirlo así, ¿no? Pero cualquier noticia puede ser mala para cada persona distinta. La única forma de saber eso es conocer los, no antecedentes patológicos de la persona, ¿no? Sino conocer a la persona de alguna forma. Y no es necesario que sea su amigo por 20 años antes, ¿no? Hay gente que se conoce 10 años y nunca sabes cómo es, ¿no? Y hay gente que hablas directamente y abiertamente con, y las conoces poco tiempo, ¿no? Antes de comunicar tienes que, para eso, saber previamente qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué es lo que sabe, etcétera, etcétera. Cómo puede o percibir o prepararse o prever cómo puede tomar esa noticia que tú ya sabes que tienes que dar. No es que yo leí el diagnóstico de la biopsia que es cáncer y ahí mismo la paciente está enfrente mío, ¿no? Tengo bastante tiempo para prepararme para yo dar esa noticia. Entonces, ¿qué implica comunicar bien una mala noticia? Esto también, ¿no? Reconocer también si ellos están sufriendo. Hay otro video colgado en el canal sobre sufrimiento, por eso no lo he tocado acá mucho, pero eso es algo importante también, de saber si el paciente o la familia están sufriendo en ese momento para yo darles cualquier noticia. También debo aplicar los principios de la bioética, ¿no? O sea, no, acá no debo dejar de buscar siempre el beneficio, no hacer daño, y sobre todo la justicia, ¿no? Con los pacientes. Aplicar modelos y no hacerlo como me parezca. Si algo ya está estudiado, ya está estandarizado, es no guiarme de eso, quizás no seguir paso por paso, ¿no?
pero al menos guiarme de eso porque va a permitir hacer las cosas mejor. Y como ya les mencioné antes y seguiré diciéndoles, la única forma de adquirir una habilidad, un conocimiento es no sentándome en un congreso internacional de comunicación o de cáncer o de... No, o sea, sino es leyendo y aplicando y obteniendo feedback si se puede, si es que todavía están en un nivel de aprendizaje, ¿no? Si tienen algún residente, si tienen un asistente que les pueda dar un feedback adecuado también, ¿no? Porque si esa persona que es mi asistente veo que maltrata al paciente o ni siquiera les habla o ni siquiera los mira, sí, pues, qué le voy a pedir? Pues, pero si puedo encontrar a otra persona, otro asistente o otro modelo que me pueda ayudar en eso, lo busco, ¿no? Y le pregunto y le pido que me ayude. Y si no tengo a nadie, porque también les puede pasar, bueno, tienen internet, busquen videos en YouTube también de ejemplos similares, apliquen lo que han leído antes, lo que van a leer en adelante de acuerdo a esta charla, o simplemente lo que hemos hablado acá también, ¿no?